20 de los 35 diputados llegaron al ejido de Ismael. Esto con el fin de darle seguimiento a las mesas de trabajo de la Comisión Especial para el Conflicto Limítrofe. Aquí está el aguerrido corazón del pueblo chenero para permanecer en la lucha en búsqueda de la justicia y de la felicidad. Campeche es también Jopelchen. Apreciados diputadas, diputados, los cheneros los abrazamos con profundo respeto y afecto. Frente a indígenas y campesinos cheneros, el presidente de la Cámara de Diputados no dudó en decir que no se perderá un solo centímetro de Campeche. Que somos un estado de la República Mexicana desde hace 150 años, cuando el estado de Quintana Roo ni siquiera existía. Por eso digo que nos asiste el derecho, la razón y la historia. El conflicto limítrofe con Quintana Roo tuvo su origen hace más de 14 años por las torpes y muy sospechosas ambiciones de un mal gobierno de ese estado. El intenso calor no perdonó a los diputados que se secaban poco a poco el sudor que caía de manera copiosa por sus frentes. María hizo uso de sus dotes empresariales. Luego encontró clientes. Y le tocó el uso de la palabra José, un campesino desesperado que con su poco español pidió ayuda. Las embarazadas, mujeres embarazadas que sufren, no tienen necesidad de llevarle hasta en Campeche, compañero. No, a lo mejor tenemos pena, como vuelva a rectificar el asunto. No tengo miedo para platicar con el presidente de la República. Es todo lo que queremos aquí en este momento, señor diputado. Porque acuérdense que, diputados, en el momento que ustedes dimos la mano a ustedes por el voto, así que también ustedes que estiren su mano también. Los diputados presentes lo tomaron de esta manera. Silencio, por favor. Hay una necesidad de 70 personas que no tienen techo en sus hogares. No tienen techo en sus hogares. Bueno, yo no te digo si tengo una casa de lujo porque a lo mejor no soy presidente de la República, a lo mejor no soy diputado, a lo mejor no soy senador, a lo mejor no. Pero tengo para que yo pueda defenderme.